Chicas, vengan. Cafecito. Ay, ¿cómo le fue anoche? Porque la verdad, las veo hechas paté. Ay, deja mamá, que anoche le entré al Alfredo Arturo. No sabes, mamá, está que raja la tierra. Ay, Dios mío, no te puedo creer. Esto hay que festejarlo, enganchaste algo, mija. Gracias a Dios. Te cuento, mamá, que cuando entramos al antro, él le cabeció y ella se le tiró encima. No me digas. Ay, no seas así, no soy tan fácil. Solo cuando conduce no puedes tomar alcohol. Con reflejos estuvo bien, con reflejos estuvo bien, con reflejos... Solamente en Uruguay, cero tolerancia. ¡Mamá, serví chupe! Sírvete, mi hija, y esto se habrá que festejar, por favor. Ay, ya no sé ni lo que digo, mamá. Ay, no me ¿viste? Todavía está curda, dice cualquier cosa. ¡Ah, sí! ¡Ya lo veo! Ven que te cuento, mamita. ¿Sabes? Cuando el Alfredo Arturo me invitó, me cabeció. Soraya contaba acerca de esa noche tan especial con Alfredo Arturo y cómo le había entrado a este. Y así llegamos a Gata, a casa. Pero es lo que te digo, mija. Hay que ser un poquito más rescatada. Es lo que te digo, mamá. Pero ella dale, que te dale con querer irse con Alfredo Arturo. Mire, yo le digo una cosa, ¿por qué no dejamos de tomar esta cosa y nos vamos a caminar un poquito? Buenísimo. Más sí, salimos. A estirar la espalda. Suena su teléfono. Era Alfredo Arturo. Hola, Soraya. Soy el que anoche te... Estoy en Alameda. Si querés, nos vemos. Ay, Alfredo Arturo, estoy en recuete. ¡Ahora paso! ¡Mamá! ¡Mamá de Alameda! Mi nombre es Alfredo Arturo Menéndez García Pedraja Antúnez de la Castilla. No sé qué hora es, porque no tengo reloj y el celular se me quedó sin batería. Estoy acá porque me quedé sin un mango anoche. Me acaricia un frío de miércoles. Y el sol no calienta nada. Estoy mirando los juncos, chicoteando el agua. Perdón. Disculpame, ¿dónde tengo que doblar para ir a Poblete? ¿Viste la entrada? Sí. Bueno, ¿de ahí? Ni idea, porque yo no soy de acá. Bueno, igual, muchas gracias. Ah, ya recuerdo. ¿Viste las montañas grandes de Punta del Este? Sí. 12 kilómetros y doblás a la izquierda. Ojo al entrar, que hay un puente angosto. De pronto, una mano se posa en mi hombro. ¡Uy! ¡Se perdió, doña! ¡Cómprese un GPS, carajo! Era Soraya, que lo miró, le plantó una cachetada. ¡Ya tienes otra! Llorando lo vi. Pensé que era la otra, la señora que se perdió. ¡Esto es un error! ¡Me voy! ¡Soraya! ¡Soraya! ¡Pará, vení! ¡Vení! ¡Yo! No, él. ¿Él? No, tú. ¿Yo? No, tú no. ¡Él! ¿Quién? ¿Él o yo? Él no, yo necesito maquillaje. Bueno, pónganse de acuerdo, che. ¿Quién? ¿Yo o él? ¡Renuncio! ¡No lo soporto más! No te vayas, no seas tonta. Rascándose el sobaco, saca un desodorante y vine a conversar. Gracias, me hacía falta. ¿Hace mucho que estás por acá?
Desde anoche me comieron los mosquitos. ¿Qué te ocurre? Y no sé, hace días que no... ¿Que no qué? Que no escribo nada. No sé. Desmotivado, solo, abatido, angustiado, amargado. ¿Problemas con alguna chica? ¿Cómo está ese corazón? El corazón bien. Ando medio jodido del hígado. Lo que pasa que es de entrarle a las promos y las papas fritas me hacen un mal. Ese corazón no, tonto, el otro. Bueno. Va, más o menos. Lo que pasa que me dejó. Y vos sabés, ¿entendés? Vamos, déjate de estupideces, tonto. Me quedé unos minutos mirándola bien y ¿para qué? Era una chica, ¿cómo decirlo? No muy bella, no solo eso. Poco natural, rancia, apagada, pasiva. Mi mente repasaba lentamente todos los posibles motivos para descalificarla más. Y no los encontré. Pero era simpática, luchadora. En cada esquina encontraba un lío. Me levanté y fui caminando bien lejos de ella. Me detuve y la quedé mirando antes de salir corriendo. Miré su vestido. ¡Ah! Era un asco en verdad. Al ver que me alejaba me gritó: ¡Traje chupa, Alfredo Arturo, vení! ¡Ya voy, Soraya! ¡Espérame! Me acerqué, le agarré las manos y tomé coraje. No había otra cosa que tomar. ¿Cómo estoy? Como siempre. ¿Y cómo es como siempre? Vos sabrás cómo es siempre. ¿Bella? ¿Que soy fea? ¿No te gusto? ¡Decime, Alfredo Arturo! Pensé que lo nuestro era algo especial. ¡Es mágica! Sí, sí. Mi reina. Sí. ¿Soy tu reina? Mi reina. ¡Ay, nos sacamos una selfie! ¿Te gustó? Sí, me encantó. Una selfie, ¿te parece? Bueno, dale, pero de lejito. Bien, ahí está bien, Alfredo Arturo. Vamos a caminar, mi rey, mi plebeyo. Y bueno, si no queda otra. Así recorrimos una buena distancia. Ever, basta. Ser mi pensamiento está bueno. Eres un buen locutor, sabes mucho de tango, pero de que te fuiste, no es lo mismo. ¿Quién es el señor Alfredo Arturo? ¿Viste? Cuando piensas, es como tu voz interior. No. ¿Qué es como tu voz, pero en tu mente? No. Bueno, sigamos caminando. Bien. Es hueca. Ever, ¿te suena Escape Perfecto? ¿Eh? Gracias por participar. A Soraya se le ocurrió una idea. ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Corre, Fore! ¡Corre! Digo, Soraya. Salí a la disparada y en determinado momento éramos dos biplanos carreteando.
¿Te gustó? ¿Qué si me gustó? Creí que era la San Fernando. Por poco y me da un infarto. Ay, qué loco, ¿no? Mira, hay una rama en el piso. Tómala, anda. Y escribe en el pedregullo dos palabras que describan cómo te sentís ahora junto a mí. Dale, dale, dale. Me levanté y escribí en el pedregullo. ¡Esa no, tarado! ¡La otra! Siguieron caminando hacia la barra y atrás quedaron esas dos palabras. ¡Se me va la cor!